Saludos familia, soy Mario de los Santos y en este vídeo os voy a compartir tres marcajes por bulería, de los básicos, de los sencillitos. Primero los vemos explicados y luego a tres velocidades diferentes para que podáis escucharlo con el ritmo y lo entendáis mejor. Vamos allá. El primer paso que vamos a hacer es el siguiente. Entramos pisando con el pie entero. Hacemos uno. Y ahora, después de ese golpe, nos apoyamos en las medias plantas. Izquierda primero y ahora la derecha. Y estoy montado en lo alto del paso, ¿lo veis? Pues ahora viene otro golpe. Con el izquierdo está bien. Y repetimos la secuencia. Media planta, media planta. Y otra vez golpe con la derecha esta vez. Lo hago seguido para que puedas ver la dinámica que lleva el paso. Sería que uno, que dos, que tres y... Ese sería el paso, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de brazos podemos hacer? Pues muchos. Los brazos son tanto como sintamos en ese momento. Los brazos pueden ir por debajo, por arriba, aquí, aquí, aquí. Como son tantos los brazos que podemos hacer, pues nos vamos a quedar con dos variaciones solamente, para no liarlo mucho. Y son las siguientes. Los brazos subirían antes de empezar con el paso. Y una vez que estamos arriba, entramos con el paso. Golpe y media planta. Golpe. Estos serían los primeros brazos. Ahora la segunda variación que vamos a hacer de brazos con este paso sería la siguiente. Al igual que el anterior, subimos antes de entrar con el paso y vamos bajando por dentro del cuerpo. Esto es por dentro y esto sería bajar por fuera. Bajamos por dentro. Golpe. Y subo cuando estoy haciendo las medias plantas. El segundo paso que vamos a ver sería el siguiente. Entramos con el pie entero. Hacemos que uno, que dos, que tres, que uno, que dos, que tres. ¿Veis cómo hago un balanceo? Y voy cambiando de pie a la misma vez que voy haciendo el balanceo. Pues ese sería el paso. Entramos con la planta. Que uno, que dos, que tres. Que uno, que dos, que tres. Aquí. Tenemos que ir caminando sobre él hasta conseguir que salga natural. Cuando le hayamos cogido la dinámica y la comodidad al paso, si os habéis dado cuenta, yo
no he estado totalmente de frente todo el rato, ¿que no? También me he metido aquí. ¿Vale? Ya podéis ir balanceándose de diferentes formas. Los brazos que vamos a ver con este paso serían los siguientes. Subimos antes de entrar, que 1, que 2, que 3, que 1, que 2, que 3, ¿vale? Esta vez subimos hasta la altura de los hombros, o un poco más, y bajamos por fuera. Y conforme vamos cambiando hacia la otra dirección, vamos subiendo el brazo, que ha bajado, y baja el otro justo con el golpe. La segunda forma de mover los brazos con este paso sería cruzando el cuerpo. Por ejemplo, si entramos con el izquierdo, pues este es el brazo que saldría, el derecho. Lo vemos. Que 1, que 2, que 3, que 1, que 2, que 3. Vamos a ver ahora el tercer y último paso de este vídeo. Vamos allá. Sería el siguiente. Al igual que los dos anteriores, entramos con la planta, con el pie entero. Sería golpe ahí. Y ahora, de ahí, con el mismo, volvemos hacia atrás y vamos cambiando hasta sacar el izquierdo. Para cambiar de un pie a otro, son 3 los pasos que damos en medio. Observadme. Hacemos. Y repetimos con el mismo. 1, 2, 3. Repetimos con el mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sin moverse mucho del sitio, ¿vale? En el sitio. 1, 2, 3 y saco el pie. En el sitio. 1, 2, 3 y saco el pie. Los brazos que vamos a ver con este paso son los siguientes. Los vamos a hacer por abajo, ¿vale? Abajito. Aquí. Y aquí, agarrándonos. Incluso agarrándonos, podemos hacerlo, ¿vale? Y. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y. Ya, ja, ja. Y podemos ir subiendo. Tita, tita, ta. Tita, tita, ta. Y una vez arriba, podemos cambiarlo a estos brazos. Vuelvo a repetir los brazos. Que 1, que 2, que 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo vemos con ritmo a 3 velocidades diferentes, desde más lento hasta llegar a la velocidad de la plegaria. Vamos al lío. Que 1, que 2, que 3 y... Thank you.
de 1, de 2, de 3 y... Nada, familia, ahí tenéis el vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribíos al canal, compartid con quien necesite aprender y quiera aprender el baile flamenco. Dejadme en los comentarios sobre qué queréis que publique mi próximo vídeo. También podéis preguntarme cualquier duda que tengáis. Si está bajo mi conocimiento, pues os la resolveré. Con mucho gusto. Déjame un gran like, que eso me ayuda mucho y no cuesta nada. Y sin nada más que decir, os deseo a todos mucha salud, muchas bendiciones y mucho flamenco. Hasta mi próximo vídeo.